Okay. Muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a comenzar a hablar formalmente acerca de los procesos de reclutamiento y de selección de personal. ¿Vale? Ya en el corte anterior, pues vimos cómo se estructura cómo se estructuran los documentos específicos para los puestos. Veíamos que tenemos un descriptivo de puesto en donde especificamos principalmente las responsabilidades o tareas que hay que desempeñar dentro de un puesto, y también veíamos el documento de especificación de puestos. Y en este segundo documento, lo que veíamos eran como las características, habilidades, aptitudes, entre otros aspectos, que debe tener un candidato o una persona que está ocupando cierto puesto, ¿recuerdan? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora, en las fases de reclutamiento y selección, nosotros vamos a revisar algunos elementos relevantes respecto a las personas que van a ocupar estos puestos. En la fase del reclutamiento, lo que nosotros vamos a decidir o a establecer es la cantidad menor de candidatos que puedan ser capaces de desempeñar tareas requeridas dentro de un puesto. En este caso, para el reclutamiento, todo lo que hacemos es revisar básicamente documentos, en primera instancia currículums, para determinar si una persona es o no apta para desempeñarse dentro de un puesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es como ayudar a los solicitantes a un puesto a decidir si es adecuado o no que ocupen una vacante dentro de la empresa donde nos estamos desempeñando. Pero sucede que en muchos casos, pues pueden tener procesos súper eficientes de reclutamiento y bueno, pues va a estar súper nice, pero se van a enfrentar a un problema fuerte. En este caso, este problema fuerte es debido a la autopercepción de las personas. Y sobre ese, si recordamos también los primeros temas, pues no tenemos control. Cada persona se puede percibir como apta. Pero una cosa es que se perciban y otra muy diferente es que realmente lo sean. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este punto, nosotros debemos ser lo suficientemente cuidadosos para determinar a partir de un documento como el currículum, si una persona es apta o no para desempeñar un puesto. Y es que aquí sucede que, imagínense, no sé, yo tengo a mi artista preferido, ¿no? Y resulta ser que en un momento dado, mi artista preferido necesita un asistente. El asistente actual que tiene ya se va.
Y entonces empieza a solicitar a un asistente nuevo. Puede ser que yo por mi fanatismo me autoperciba como una persona capacitada para ayudarle. Entonces, pues yo voy a pensar dentro de mi cabecita que soy potencialmente apto para este puesto y puede que lo solicite. Sin embargo, también pues puede suceder que no tenga disponibilidad de horario, que no tenga disponibilidad para cambiar de residencia, que no tenga disponibilidad para moverme alrededor del mundo. Quizás no cuento con una visa adecuada. O simplemente no quiero, ¿no? O hay cuestiones de salud que me impiden realizar viajes. Entonces, todos estos elementos van a hacer que, aunque yo me autoperciba como un candidato potencial, no lo sea. Y ustedes, como personal que pueda llegar a solicitar un recurso, también se encuentren con estos casos. En muchos casos hay gente que te dice, ¿sabes qué? No sé desempeñar tal actividad. Por ejemplo, no sé nada. Estoy solicitando un puesto como ingeniero en logística para una empresa de no sé, díganme una empresa, chicos, a ver, no sé, para la coca, ¿no? Pero resulta ser que ni siquiera sé qué es cadena de suministro. Entonces, pues creo que de entrada no cumplo con el perfil. Y puede ser que yo les diga, pues no sé, pero aprendo. Yo me pongo a estudiar o me pongo a hacer esto, o me pongo a hacer aquello. Aquí la situación es que la empresa ya tiene la necesidad, ya necesita a alguien que tenga este conocimiento. No puede esperar a que el candidato a una vacante, pues se capacite. Si bien existe una curva de aprendizaje, esta curva de aprendizaje va a estar más orientada al cómo hacer el proceso dentro de la empresa y no a enseñarlo desde cero. También aquí va a variar mucho del puesto. Quizás yo solo necesito un asistente, lo cual, pues, quizás podría eliminar la parte de experiencia, pero no del proceso de enseñar desde cero. Ahora, si necesito el puesto de gerente, un gerente en el área de logística, pues ahí ya no puedo esperar a darle experiencia. Las dimensiones o las esperanzas de lo que se necesita cambian. Entonces, esto es importante de saber para cuando ustedes soliciten un puesto. O también para cuando lo requieran. ¿Va? Entonces, como les decía, el propósito pues es inicialmente de todos los currículums, de todos los candidatos que recibo, descartar quiénes me sirven y quiénes no. ¿Va? Hasta aquí, vamos bien, chicos.
Ok. Muy bien. Entonces, el objetivo del reclutamiento va a ser atraer a los candidatos auténticamente adecuados. Y vamos a examinar de manera cuidadosa sus documentos para producir una lista de candidatos sobre los cuales después vamos a investigar. Esto ya lo vamos a hacer en los procesos de selección. Ahí es cuando ya se va a dar un contacto cara a cara y vamos a investigar de primera mano si el candidato es o no adecuado para desempeñar un puesto. Entonces, desde este punto, el reclutamiento, cuando es eficiente, significa que te brinda el conocimiento de los recursos que se desean de entrada, ¿no? ¿Qué necesito? Ah, pues un ingeniero en logística. Ok, pero ¿con qué características? Necesito que tenga experiencia, necesito que no tenga experiencia, necesito que esté titulado o puede ser alguien de prácticas. ¿Va? Entonces necesito saber primero qué deseo. Una vez que ya sé qué es lo que quiero, necesito saber qué recursos están disponibles. Solo dispongo de gente que no tiene experiencia. O solo dispongo de gente que ya tiene mucha experiencia. O en este momento del año, quizás, solo dispongo de gente que puede estar disponible para trabajo en casa. Entonces, todo esto tengo que considerarlo, tengo que saberlo. Y el tercer elemento, pues, es dónde y cómo los puedo encontrar. ¿Cómo voy a llegar hasta ellos? ¿Van? Y entonces, aquí el trabajo de la fase de reclutamiento se determina a partir de las siguientes tareas o actividades. Primero voy a determinar cuáles son las vacantes. Para esto, pues yo puedo ponerme a estudiar un poquito las especificaciones y los descriptivos de puesto. A partir de esto, pues yo voy a determinar cuáles son las características, conocimientos y responsabilidades que ha de tener el aspirante ideal a un puesto. Posteriormente, voy a considerar las fuentes. ¿De dónde voy a obtener al personal que necesito? Una vez que tengo estas fuentes, tengo que determinar ahora qué información voy a publicar para el puesto. Posteriormente, entra el proceso y evaluación de los solicitantes. Una vez que yo ya publiqué la información del puesto, tengo que, bueno, voy a recibir currículums. Y entonces ahora el proceso va a ser, perdón, la tarea va a ser procesar y evaluar a los solicitantes. De 100 currículums que recibo, me quedo solo con aquellos que sí cumplan con el perfil que deseo.
Posteriormente, el último paso del reclutamiento es notificar a los solicitantes. Básicamente decirles que continúan al proceso o a la siguiente fase, que es la fase de selección. ¿Va? En la fase de la determinación que escribí aquí. Ay, otra vez. Ahí está. En la fase de la determinación de las vacantes. Como les planteaba hace un momento, yo tengo que indicar qué recursos se necesitan y cuál es la demanda. Tienen que ser súper, súper hábiles respecto a qué recursos necesitan, chicos. Porque a partir de eso pueden determinar la demanda. Puede ser que varios perfiles puedan cubrir con ciertas necesidades. Quizás en algunos casos un perfil pueda ser cubierto o bien por un contador o bien por un administrador. Y bueno, de ellos pues existe mucha demanda, mucha oferta, es decir, hay como muchos contadores, muchos administradores. Entonces, pues la oferta se amplía, tienen más de dónde elegir. Pero también puede suceder que quizás necesiten a un matemático. Entonces, aquí la demanda, perdón, la cantidad de personas que tienen disponibles se reduce mucho. ¿Va? Entonces, pues sí es importante saber qué necesitan y cuál es la demanda. Ahora, el determinar las vacantes depende tanto de las aspiraciones y los objetivos de la organización, como de las necesidades de recursos humanos que se van generando. Y estas van de la mano con los casos en los que una vacante se puede presentar, que básicamente son tres. Una primera situación puede ser ab initio. En este caso son vacantes que se presentan desde el principio. Es decir, tú vas a abrir una nueva empresa. Imagínense que ustedes van a poner su propio negocio de logística. Y bueno, pues al abrir la empresa van a necesitar cubrir ciertos puestos. Entonces, son puestos ab initio porque van a cubrirse porque pues la empresa es nueva, se van a cubrir porque están abiertos desde el principio. ¿Va? Ab initio significa desde el principio, desde el inicio. Son como la primera vez que se ocupan estos cargos. ¿De acuerdo? También puede suceder que se abran nuevas vacantes por una reorganización o una reestructuración dentro de la empresa debido a cambios en políticas, en tecnología o bien en localización. Aquí puede suceder que quizás ustedes abren su empresa de logística, ya están trabajando, ya llevan un buen ratito, pero sucede que no tienen un área de sistemas específica, se me ocurre. ¿Va? Entonces, pues lo que con el crecimiento que tienen, ahora necesitan
implementar nueva tecnología. Quizás antes llevaban toda su documentación en Excel y funcionaba, pero en los últimos días o en los últimos meses han tenido problemas porque la consistencia de la información ya no es tan buena. Ahora tienen que manejar, no sé, más clientes o sus transacciones ahora son mucho mayores. Entonces, pues necesitan un área de sistemas. Entonces, aquí se genera una reestructuración de la empresa y a partir de eso se abre un nuevo puesto o una nueva serie de puestos. ¿Va? Y la otra situación en la que las vacantes se pueden presentar, pues es cuando los empleados dejan la organización. Que en algunos casos, pues puede ser un poco común. ¿Va? Entonces, ya tenías un empleado ocupando cierto puesto, por cualquier razón el empleado se va. Entonces, tú necesitas reemplazarlo. Necesitas ahora a alguien nuevo que esté ocupando este puesto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ninguna. Ok. Ahora, las fuentes. ¿De dónde voy a comenzar a agarrar gente que pudiera ser un candidato posible para con la vacante? Van a tener inicialmente dos tipos de fuentes, internas y externas. Es importante que consideren la posibilidad de cubrir las vacantes con recursos de la empresa, es decir, con personal que ya está laborando con nosotros. Y hay tres razones o tres motivos bien claros para ello. En primera, ustedes dentro de la organización ya conocen a los empleados existentes. Ya saben si es bueno, si es malo, si podría ser candidato o no podría ser candidato. Pueden descartar fácilmente. Por otro lado, pues estos empleados ya saben cómo funciona la empresa. Ya conocen sus costumbres, ya conocen sus prácticas, ya conocen sus políticas. Ya están en este ambiente de la empresa. Entonces, como ya hay conocimiento, resulta ser que los costos, el tiempo de reclutamiento, selección e inducción se reducen significativamente. ¿Por qué los costos? Bueno, porque contratar a alguien cuesta, sobre todo cuando viene de fuentes externas. Cualquier fuente externa cuesta. Entonces, aquí de entrada te vuelas ese costo. Tiempo de reclutamiento. Pues muchas veces... ¿Me oigo, chicos? Ya no.
Hola chicos, perdón, se me fue por acá la conexión. Ya está regresándome. Listo, ya estoy de regreso. ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? Yo, a mí también se me fue y me quedé en cortos y tiempos. Ok. Bueno, entonces les decía que, pues el contratar gente interna, utilizar como fuentes internas, me reduce los costos y tiempo de reclutamiento, selección e inducción. ¿Va? Los costos, porque contratar a alguien me cuesta. Publicar en un periódico o contratarlo desde una fuente, como por ejemplo, alguna agencia privada, cuesta. Entonces me vuelo ese costo. Tiempo de reclutamiento se reduce porque yo ya sé si la persona puede o no ser apta para el puesto. Ya no tengo que hacer una revisión tan exhaustiva. Selección. Esta se reduce porque pues ya tienes un contacto más directo con la persona. Puedes entrevistarte con ella de forma más rápida. Inducción se reduce porque la persona ya conoce el funcionamiento de la empresa, por un lado. Y mu en muchos casos puede que una persona esté solicitando un puesto en un nivel superior. Entonces, ya conoce también las funciones del departamento en donde labora. Entonces, estos costos y tiempos se reducen drásticamente. Y por otro lado, para con el empleado, este reclutamiento interno puede ser un medio de desarrollo profesional, ampliación de oportunidades y sobre todo motivación. ¿Va? Hemos visto que la motivación juega un papel importante. Entonces, si los tenemos motivados respecto al incentivo de indicarles que pueden subir de puesto, pues va a ser muy bueno. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, todo bien. Ocas. Ahora, respecto a fuentes externas,
Nosotros vamos a verificar que podemos obtener candidatos a una vacante desde dos tipos de fuentes. Uno es a través de agencias y otra es por contacto directo. Las vacantes o publicaciones de vacante directo, perdón, de contacto directo, son las publicaciones que nosotros podemos ver normalmente en periódicos y revistas. Con agencias, pues podemos checar agencias gubernamentales, institucionales o privadas. Ustedes saben que por parte de gobierno existe una bolsa de trabajo. ¿Sí? ¿Sabían o no sabían? Ah, bueno, si van por ejemplo, a la presidencia municipal del municipio donde vivan, van a encontrar ciertos empleos. ¿Va? Existe un departamento en donde pueden encontrar, pues, algunos empleos de empresas regionales. La verdad, si soy honesto con ustedes, pues no es como tan buena opción. Pero bueno, existe. La parte interesante es que ustedes como empresa, si publican o solicitan a través de agencias gubernamentales, pues normalmente van a obtener a gente de la región en donde está la empresa. Es decir, eliminan algunos casos como el que tu empleado tenga que transportarse mucho. ¿Va? Agencias institucionales. Aquí se engloban básicamente bolsas de trabajo de instituciones académicas, como la de UPMH, y bolsas de trabajo de instituciones profesionales o sindicatos. También dentro de los sindicatos pueden encontrar vacantes. Y el otro tipo de agencias, pues son las agencias privadas, tipo OCC, Manpower, ya la regué, Manpower, Adecco, Sonajobs, Computrabajo, no sé, y todavía hay mucho más, ¿no? Me parece que está Boomerang. Entre otras. Pero, como les decía, siempre es importante también considerar fuentes internas. A veces las empresas crean algunos mecanismos para que estas fuentes internas lleguen más fácilmente a ser cubiertas. Por ejemplo, en la empresa en donde yo trabajo, te dan, si se abre un puesto y tú recomiendas a alguien y ese alguien, pues se queda con el puesto, a ti te dan una bonificación, ¿no? También, pues es un buen medio de promoción. Si tú estás trabajando en una buena empresa, pues también la vas a promover o la vas a recomendar para con tus amigos. Dentro de la empresa, pues también van a saber que tú fuiste quien las recomendó. Entonces, es como una situación doble, una ganancia doble. Tu amigo, tu cuate, gana un puesto. Obviamente pasan por los mecanismos correctos de reclutamiento y selección. Pero bueno, pues ya es más fácil que entre. Y por otro lado, pues a ti te dan una compensación extra. Al mismo tiempo, como sabes que tú eres quien lo va a recomendar, pues no vas a recomendar a cualquier persona para ocupar un puesto. Puesto que
tu reputación, por así decirlo, está en juego. Si solo te pones a recomendar gente que no es como muy apta, pues entonces va a llegar el punto en el que la empresa pues ya ni te tome en cuenta, ¿no? Cuando recomiendes a alguien. Entonces, pues sí es como un ganar-ganar, porque la empresa tiene la satisfacción de que tú vas a recomendar a alguien que tú crees que sí puede cubrir con las necesidades. Y por otro lado, tu cuate puede obtener un buen puesto, ¿va? O al menos un puesto dentro de una empresa. Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios. ¿No? ¿Todo está claro? Claro y facilito, ¿no? En la práctica es donde se complica. Sí. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, ya vimos hace un momento cuáles eran las fuentes fuentes de empleo, sobre todo pues, internas y externas. Entonces, para la próxima clase, me gustaría que investigaran algunas agencias privadas que puedan ofrecer empleos para el ingeniero en logística. Aunque en general las agencias son, valga la redundancia, generales, sí existe cierto grado de especificidad. Por ejemplo, conmigo, que estoy más en el área de tecnologías de la información, pues estoy dado, o bueno, estaba hace unos años, ya tiene tiempo que no solicito una entrevista, pero estaba dado de alta, por ejemplo, en dos, agencias. Estaba con OCC y estaba con ZonaJobs. Pero resulta ser que en términos generales siempre vi más puestos vacantes de acuerdo a mi perfil en ZonaJobs. A pesar de que OCC suena más y es un poquito más grande, pues no sé, como que OCC era la buena, ¿no? Para conseguir empleos. Entonces quiero que ustedes investiguen algunas y en la próxima sesión comentamos acerca de ellas. Pero pues lo ideal es que estas agencias estén de acuerdo a los perfiles que ustedes pueden cubrir. ¿Va? Sí. Súper. Ok, chicos. Entonces ya solo déjenme pasarles lista.